¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de El Resaltador, este espacio sobre el final de la semana, en donde tratamos de destacar algunos de los hechos que consideramos importantes y que han ocurrido durante los últimos días. Una semana que ha sido corta, por lo menos en lo que tiene que ver con los días laborables, así mencionados, así conocidos, pero sin lugar a dudas que sí hubo varias actividades, incluso el propio feriado, el propio primero de mayo. Y con eso queremos comenzar el resaltador de hoy, porque las centrales, las dos CTA, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, conjuntamente con la CGT de la zona atlántica, llevaron adelante un acto de manera conjunta el primero de mayo para celebrar y también repudiar los ataques del gobierno nacional y el gobierno provincial a las que son las políticas que tienen que ver con los trabajadores, y celebrar de todas formas también los derechos que se han conquistado y que están vinculados con los trabajadores en nuestra ciudad, en nuestra provincia y en el país. Compartimos parte de lo que dijeron los referentes sindicales en ese acto del primero de mayo. A pensar que es posible empezar a caminar todos juntos, empezar a festejar, empezar a juntarnos, empezar a entender que la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma fiscal, que ya empezamos a debatir en las distintas centrales, nos afectan absolutamente a todos y todas. En este Día del Trabajador, primeramente quiero saludar a los trabajadores de la economía popular que hoy en día son reconocidos y que producimos nuestro propio trabajo para poder sobrevivir. Y así también a todas las amas de casa que realizan el trabajo diario y que hoy en día no son reconocidos. Y a aquellas encargadas de merenderos y comedores que hoy se ponen al frente. Y a cada uno de los compañeros les deseo tierra, techo y trabajo, compañeros. Sabemos que la política que viene a nivel nacional es malísima, a nivel provincial también es una política nefasta, pero sobre todo, como parte del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Viedma, les tengo que decir que la política municipal en la provincia y en Viedma también es nefasta. Tenemos un patrón que hace 12 años que nos tiene con salarios míseros a todos los municipales. Me parece que no es una cuestión menor, compañeros, que este no es un día para festejar, es un día para conmemorar desde los mártires de Chicago, pero nosotros también tenemos nuestros mártires. Desde el compañero Felipe Vallese, compañero delegado de la UOM, el primer desaparecido por la dictadura acá en nuestro país. Esto es un ejemplo de cómo los trabajadores han puesto la sangre para una patria libre, justa y soberana, compañero. Un fuerte abrazo a los que luchan, acá no se rinde nadie y vamos a seguir construyendo el paro nacional para que el Pacri se vaya de este país. ¡Gracias, compañero! Y otro de los hechos que queremos destacar y que ocurrieron precisamente el primero de mayo, Día del Trabajador, tiene que ver con una actividad organizada por la Comisión Verdad y Justicia, que llevó adelante la pintada de un mural en Viedma para homenajear, recordar y seguir reclamando justicia por la desaparición y asesinato de Daniel Francisco Solano, un trabajador golondrina, oriundo de Tartagal, de Salta, que llegó al Valle Medio de nuestra provincia y que luego de protagonizar el reclamo por pagas justas para él y sus compañeros de trabajo, desapareció a la salida de un boliche y no se supo absolutamente más nada de él. Se lleva adelante en la ciudad judicial de Fisque Menuco un juicio que comenzó en el mes de febrero último y que todas las semanas vamos renovando sus avances en el debate oral y público, pero en este caso queremos hacer referencia al mural y también a quienes lo llevan adelante aquí en Viedma. A él lo secuestran, lo desaparecen por ser un trabajador que había comenzado a organizar a sus compañeros, digamos, a reclamar sus condiciones de trabajo y de vida, inclusive en las condiciones que estaban ellos viviendo en las gamelas, terribles, digamos, terribles las condiciones de vida, ¿no? Y para nosotros, además, el primero de mayo
es un día de festejo, pero fundamentalmente es un día de reivindicar la lucha de tantos años, digamos, nada de lo que tenemos los trabajadores nos fue regalado. Todo fue producto de la lucha. Las 8 horas que hoy tenemos, todos los beneficios que tiene que ver con las vacaciones, con el salario, con la salud, todo tiene que ver con la lucha de los trabajadores, digamos. Y el 1 de mayo, si uno recuerda lo que significó la gran represión en Estados Unidos, también precisamente pidiendo por las 8 horas. Vamos a hablar ahora de un reclamo protagonizado por estudiantes, padres y madres del SEM número 4 y el SEM 84, que funcionan en el mismo edificio que se encuentra en el barrio Don Bosco, en Aceto y Mazzarello, detrás de lo que se conoce como el casino de la ciudad. Están solicitando mejoras en el edificio donde funcionan en realidad 3 establecimientos educativos. Lo hicieron a través de una sentada. Entre los planteos más importantes es que el Zoom, el salón de usos múltiples, no lo pueden utilizar desde hace más de un año. Los directivos dicen que están pidiendo que hablaron con lo que sería el centro y no dan respuesta. Por eso es lo que hicimos esto y para ver que si nos pueden ayudar o hablar. Porque así la verdad que no se puede. ¿Hace cuánto que no tiene arreglo el lugar? Y estamos ya hace como 1 año, 2 años de que no nos dan respuesta. Queremos lo que sería pintar las aulas, más porteros. La verdad que así no se puede, pero bueno, es lo que necesitamos. ¿Cómo no podemos hacer educación física en nuestra propia escuela si tenemos un Zoom para hacer educación física? ¿Dónde hacen educación física hoy por hoy? Nos mandaron al Fioravanti. Nos mandaron a lugares acá, expectativos, más o menos. Así que nada, la verdad que así no se puede. Los chicos estamos cansados de que nos hagan esto. Estamos pidiendo del consejo de que nos den más una respuesta de algo. Si esto no viene hace una semana. Viene hace años que no nos mandan pintura para las aulas. No nos ayudan. Así que nada. En el marco de lo que se celebra mañana, 5 de mayo, como el Día Mundial de la Marihuana y por la legalización del uso medicinal del cannabis a través de los aceites y todos sus derivados, va a haber precisamente mañana aquí en Viedma una actividad con charlas que van a brindar familiares y especialistas que están trabajando precisamente con el uso medicinal de esta planta. En este marco, esta mañana de viernes, en la Justicia Federal, una familia de San Antonio Oeste presentó un amparo para que el Estado garantice la provisión del aceite de cannabis para que se pueda llevar con normalidad el tratamiento de un niño de 7 años de edad de la localidad de San Antonio Oeste. Y que, de no ser así, de no conseguirse precisamente el aceite y la provisión de este fundamental elemento para llevar adelante el tratamiento, que se le permita a esta familia el cultivo de la marihuana para de allí realizar los aceites medicinales que están ayudando y mucho a este niño que padece el síndrome de Tourette. Conversamos con la mamá Macarena y también con su abuela Eugenia, quienes realizaron la presentación de este recurso de amparo ante la Justicia Federal. Busco de proveer el aceite y la que fui leyendo un poco más, Macarena está en la diaria, como vos decís, que uh-huh. Es lo cotidiano, la escuela, va a primer grado Joaquín, a segundo grado. Y bueno, todo eso lleva un tiempo para la mamá, así que yo soy la que me ocupo un poco de esto del aceite. Y buscar estrategias para conseguirlo, contanos cómo es. Es difícil. Necesitamos cultivar porque necesitamos rotar las cepas, porque el organismo se acostumbra. Si hay un cultivador que nos provee aceite, por ejemplo, y tiene un allanamiento, nos quedamos sin aceite, muchos usuarios. Entonces, yo confío en la sensibilidad de la justicia
y creo que se va a consolidar una línea de un camino que después la justicia no va a poder ignorar. Trajimos un aceite ahora en el auto y lo trajimos porque Joaquín lo toma y lo trajimos en un tupper envuelto en nylon porque si estaban los perritos en la entrada de Viedma podíamos tener un problema. Y es una medicina para nosotros. Y de esta manera llegamos al final de la primera parte del resaltador de hoy. Nos vamos a ir a un corte y luego la habitual entrevista de la mano de nuestro compañero Néstor Buzo, en este caso conversando con Paolo Echepareborda, militante del socialismo, docente y sindicalista, concretamente en este caso en la Unión de Trabajadores de la Educación Rionegrina. Y sobre este tema es que van a conversar con nuestro compañero Néstor Buzo, su militancia dentro de lo que es el sindicalismo en materia educativa aquí en la provincia de Río Negro. Eso va a ser en un ratito nada más, después de algunos mensajes y algunos avisos.